Dos picas de terminar, ¿eh? Bueno, desde primera hora de la mañana se ha retomado la búsqueda. Esta vez, aparte del grupo de rescate Graeme y el helicóptero, está participando los GEAS, junto también con los bomberos. Y la idea es revisar todas las cavidades y pozas que hay con agua para ver si poder ir descartando zonas. El torrente todavía lleva agua, por lo que es un poquito complicado. Algunas zonas habrá que esperar que baje el caudal. Y el helicóptero está también colaborando del aire y revisando zonas más amplias. ¿Qué operativos están trabajando ahora mismo? Pues como te he dicho, tenemos varios equipos GEAS. De montaña tenemos también varios hombres. Y el helicóptero, aparte de patrullas territoriales, junto a los bomberos. ¿Tenéis esperanza de poderlo localizar con vida? A ver, nunca perdemos la esperanza, lo que ocurre que, por desgracia, en otros casos similares es muy complicado. En aquest moment, vull dir, el torrent de parells, pels efectius d'emergència, sobretot els de rescat de muntanya, és un lloc que teniu molt per mà. Vull dir, quins són, en aquest moment, quina és la complicació més greu que vostè? Sí, mama, ahir el que se va fer, se va fer dues batudes per assegurar que no pogués estar, diguem, al lloc on hi havia possibilitat de trobar-lo, diguem. Avui ja m'ho estic concretant més en sorgors, a mirar de dins. El que heu de pensar que encara baixa aigua i allà on està arrossegant molta brutor. No és tan fàcil, l'aigua no s'hi veu, l'aigua encara cor. I nosaltres ara el que hem mirat de fer és garantir tota la comunicació dins el torrent, perquè tenim molts problemes per xerrar, no hi ha cobertura de mòbil, i tenen aquest grup de solla que també està de dins fent feina. En castellano, ¿cuáles son las zonas más complicadas? Vale, hay una serie de pozas por el mismo torrente y piensa que se van acumulando los sedimentos y toda la suciedad que ha arrastrado el agua. Es muy difícil ahí dentro porque hay de todo. Lógico, con esta lluvia basta ver cómo está este paseo y hay que mirar allá abajo para descartar. Lo que era el torrente, digamos, las cuatro vías de escapatoria que podía haber, que no son escapatorias del torrente, pero bueno, que te puedes refugiar, esto se hizo ayer. No se encontró a nadie y ahora hoy ya nos centramos más en las pozas, juntamente con sobre todo los GEAS, porque ahí habrá que bajar. El problema es que el agua está muy sucia. Con mucho barro. Mucho barro. Gracias. Gracias.